Adrián, muy buenas tardes, te saludo a ti y a toda la gente que nos acompaña en el día de hoy. Me encuentro ubicada en el municipio de Huaquechula, un lugar de tradiciones, y justamente el día de hoy se comienza a ver más visita a los altares monumentales. Hay que platicar que justamente en este municipio esta festividad es de lo más importante. La tradición de los muertos reúne a las familias y genera miles de visitas a estas ofrendas como la que yo tengo a mis espaldas, en donde podemos ver que resaltan tres niveles. Es una ofrenda que está hecha a base de tela y que además cuenta con los elementos esenciales de una ofrenda, como lo es la flor de cempasúchil, el tradicional pan de muerto, la fotografía de a quién pertenece este altar monumental. Vemos que hay fruta, vemos también que están las ceras, agua e incluso los llorones también. Así que esta es solo parte de uno de los altares que vamos a visitar el día de hoy. Invitamos a toda la gente a que se dé cita el día de hoy primero, el día también 2 de noviembre, para que puedan admirar el trabajo de los artesanos y sobre todo también puedan admirar el esfuerzo que hacen los huaquechulenses para colocar esos altares que son tradicionales y que no solamente son conocidos a nivel estatal, sino incluso a nivel internacional. A lo largo de la historia, la muerte ha recibido distintos cultos. Sin embargo, el que más resalta es la colocación de ofrendas. En Huaquechula, población que se encuentra en la entrada de la Mixteca poblana, el 1 y 2 de noviembre los habitantes honran a sus muertos con altares de tres niveles que representan el mundo terrenal, el cielo y la cúspide celestial. El altar, aquí tenemos la costumbre de que cada año se hacen altares monumentales y está dedicado a mi niño, que es Santiago Domínguez León. Pues mira, realmente en la parte de abajo, que consideramos que es lo que disfrutó acá en la tierra, tenemos todos los alimentos que a él le gustaban, golosinas principalmente, porque era un niño. Tenemos sus juguetes, su Wii, su Xbox, su tablet, su Nintendo, todo lo que él tuvo en vida. A él no le gustaba ni prestarlo porque era medio envidiosito. Se lo colocamos. Cuando él estaba muy delicado me dijo que a nadie se lo diera, que lo guardara. Y yo le dije que te lo voy a guardar mientras yo viva. Y entonces todo está acá. Y sobre la elaboración del altar, no tardaron muchos días, fueron 4 días. Venían las personas a las 7 de la mañana, se iban a las 11 de la noche. Los dos primeros días vinieron 8 personas y los dos segundos días ya nada más vinieron 3 o 4. Pues yo considero que todos los seres humanos, cuando se nos va un ser querido, sufrimos, ¿verdad? Por el momento, pero pues Dios pone el remedio poco a poco. Y en este caso para nosotros es una fiesta el esperarlo con gusto, porque cada año tenemos la creencia que nuestros padres celestiales les da permiso que nos visiten. Y nosotros, pues, ¿quién no va a querer tener a su ser querido, verdad? Pensamos que Él está con nosotros, cada año nos visita y lo esperamos con mucho gusto. Y agradecemos a todas las personas que vienen de los diferentes lugares a visitarnos, porque vemos que realmente nuestro pueblo de Huaquechula se interesa por nuestras tradiciones, nuestras costumbres, que nuestros antepasados nos han venido dejando, y que queremos que los seres de nuestra familia, nuestros hijos, la sigan conservando. Rodearemos a la Virgen Santa María Guadalupe. Vengan todos compañeros a visitar a María. Rodearemos a la Virgen Santa María Guadalupe. Cientos de personas acuden a admirar el trabajo realizado por los artesanos que dedican días a la elaboración de los altares. La familia los recibe y los invita a sumarse al festejo de esta tradición. Pues que él era muy alegre toda la vez. Él le gustaba mucho sonreír. A pesar de que él no hablaba, pues él demostraba también ser muy cariñoso. Sí, pues de hecho es una tradición que desde que yo recuerdo, ¿verdad? Siempre ha sido así. Simplemente va cambiando en que ahora pues cada año tenemos más visitantes. Pues tenemos la creencia de que llega la animita, en este caso el angelito.
pues ahora sí que más bien ellos se unen a nosotros, trayendo una lucecita o una ayuda o una flor. Sí. Para los anfitriones es grato recibir comentarios que describen la belleza de los altares. Sin embargo, el recordar a su ser querido hace que se haga un nudo en la garganta que genera nostalgia. Bueno, el altar está elaborado en honor a mi hijo que falleció el 11 de enero. Lamentablemente su muerte fue trágica, por eso mismo lo esperamos el día 28. Ahorita únicamente está expuesta la ofrenda para todas las personas que gustan venir a visitarla, para que se den cuenta de las tradiciones que tenemos aquí en este pueblo de Guaquechula. Bueno, mire, nosotros colocamos toda esta ofrenda de acuerdo a lo que significa cada fruta y cada platillo, de acuerdo a la tradición de Día de Muertos. Entonces, la fruta es lo que a él le gustaba, pero también dentro de ello hay una lógica, que todo tiene un significado. Mire, digamos que a través de ello es un duelo, pero también se conservan las tradiciones de acá de este pueblo de Guaquechula. Entonces, para nosotros, digamos, el que asista a muchas personas, cuando nosotros encontramos el alma, que nosotros tenemos la creencia que vienen, todas y cada una de las personas que nos visitan, es como tener un aliciente, ¿sí? De sentirnos acompañados, de sentir la compañía de la gente, que decimos, no estamos solos. Bueno, digamos, mi hijo lo que tenía, que él, en base a ello, él era muy trabajador. Él amanecía Dios, y anochecía, y él trabajaba. Y él siempre decía, adelante guarachudo, porque esa palabra la aprendió de mí. Porque yo le dije a él, hijo, en el trabajo nunca tengas miedo, nunca digas no lo voy a hacer, sino tienes que salir adelante. Es el recuerdo que yo tengo de él. Este año en Guaquechula se colocaron más de 35 altares y se prevé la visita de más de 80,000 turistas nacionales e internacionales. Pues bueno, estamos celebrando la tradición de Día de Muertos. 35 personas fueron las que fallecieron y pues bueno, es lo que... el total de altares que se van a colocar para recibir pues a las ánimas y a todo el turista que guste acompañarnos. Así es, los altares monumentales de Guaquechula, declarados como Patrimonio Cultural del Estado, pues tienen esta característica, que van de lateral a lateral de la vivienda donde sean colocados, así como de piso a techo. Todo este empeño que pone la familia en colocarlos, pues por eso se les llaman monumentales, porque alcanzan dimensiones hasta de 5 metros de altura, de 2 metros hacia arriba. Así es, tenemos turismo local, nacional e internacional. No podríamos decir con precisión de qué país vienen, pero sí tenemos cada año presencia de alemanes, franceses, italianos, españoles, gente de Estados Unidos, del sur del continente. Entonces, bueno, no tenemos exactamente algún país que nos visite, pero sí nos llega cada año de diversos países. 80,000 visitantes es lo que esperamos.